Originario de Guadalajara, Jalisco, llega Checo, un joven de 22 años que superó sus inseguridades y ahora está listo para pisar el escenario de La Voz México. La música para mí es lo que me da ánimos. Y yo le comenté eso a mi mamá, entonces mi mamá, no, primero estudia algo que te deje dinero y ya luego estudias lo que tú quieras, ¿no? Pues mi mamá, la persona que más me da seguridad, me dijo que no. Ahí fue cuando quebré un poquito en la música. Entonces me sentía como muy presionado a hacer lo que ella me pedía y ahí siento que fue cuando exploté, cuando realmente dije, no, tengo que no cumplir las expectativas de otras personas, sino las mías, ¿no? Quería estudiar o música o cine, pero igual, la inseguridad me ganó. Le dije, pues, psicología. Y como me gusta mucho escribir los guiones y demás, me llamó la atención empezar a hacer videos y escribir cosas. Y empecé en un canal propio. Mi canal de YouTube tengo 18,000 suscriptores. Hago covers también en mi canal. Interactúo mucho con los seguidores. Me gusta mucho porque ellos te dicen qué estás haciendo bien. Yo perdí mis suscripciones. Fui un idiota sin razones. Y ahora ellos jamás querrán suscribirse nunca más. Solo porque perdí mis suscripciones. Y como que tenía esa semillita guardada en mi cabeza, ¿no? De audicionar para la televisión, hacer algo un poquito más grande, ¿no? Que los medios digitales. Siento que la voz lo que me permite, además de como la proyección, es como mi oportunidad de sacar lo que tengo, que me vean en vivo, cantando y tocando. Mi nombre es Sergio Ariel Ramírez, me dicen Checo, vengo de Guadalajara y tengo 23 años. ¡Wow! Checo. Oye, Checo. Dime. Felicidades. Muchísimas gracias. Mi hermano, demasiada dinámica en una presentación, tocando el ukelele, cantando partes melódicas, luego haciendo un rap en la mitad y no paraste, hiciste el rap y seguiste otra vez con el coro. Complicado. Lo podemos notar, pero lo bueno fue que lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Entonces, si lo hubieras intentado, lo hubieras hecho tan bien, seguramente te lo diríamos, pero felicidades, wow. Lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Y bueno, ya estás acá. Muchas gracias. Checo, vienes tocando ukulele y tú tocas varios instrumentos. Pues el ukulele, la guitarra, el bajo un poquito, más que nada. Cualquier cosa que se ponga, el piano un poquito también. Lo que voy aprendiendo. ¿Cómo lo estás aprendiendo? ¿Solo? Solo, sí, nunca he tomado clases ni nada. Yo en mi casa me encierro y no salgo y nada más pues intento aprender cosas. Es un poco cosas. Como que me recuerda el significado de nuestra adolescencia cuando teníamos que aprender, queríamos aprender algo y quizás teníamos afuera de nuestra casa nuestros problemas y cerrándonos ahí, aprendiendo algo que fuera nuestro amigo. Claro, sí. De hecho,
tuve que luchar con muchas inseguridades mías para poder venir aquí a pararme. ¿Cuáles inseguridades tienes? Pues, no sé, la música siempre lo hice como por mí, más que nada porque me gusta mucho cantar, desde que tengo uso de razón canto. Y poco a poco la gente me fue diciendo, es que cantas bien, deberías de hacerlo para las personas también, o sea, deberías de compartir la música, ¿no? Y pues, séme aquí. Me gusta mucho cómo hablas. Muchas gracias, muchas gracias. Wow. Checo, muy bien. Checo, me encantó. Mil gracias. Y apenas todos lo sentimos. Sentimos que había un artista allí, muy preciso. Eres un artista que le va a gustar mucho a la academia. ¿Sabes a lo que me refiero? A la academia. Te lo dice alguien que tiene 11 Grammys latinos y 2 Grammys americanos. ¿Qué? Te lo digo, es... ¡Ay, Jesús! En este caso sí dice, disculpe. Hey, Carlos, préstame uno. ¿Verdad? Por lo menos. Todo lo mío es tuyo. Ah, bueno. Tú sabes que todo, que yo te quiero mucho porque voy y todo lo mío es tuyo. 17 millones de Grammy me los llevo para la casa por lo menos un día. Y al principio decía que no era tan famoso. Ahí. Pero mira, no, es que son cosas diferentes a veces. Son cosas diferentes. Humildad, humildad. Pero hay que ser humilde primero que todo. Bien. Estoy bien. Mira, pero ¿sabes qué? Es que me encanta porque... Gracias, gracias. Porque un artista integral tiene que gastarse todo en su forma de ser. Y los nervios y las inseguridades, ahí mismo está la fuerza que te empuja a hacer las cosas bien. Wow. Muchas gracias, muchas gracias. Fíjate que una de las cosas que cuando estaba de espaldas y sentí tu voz, como tocas el ukulele, ¿se llama? Sí. Ukulele. Sí, sí, sí. Cuidado. Me identifico con él porque es como de mi tamaño. Es como mi guitarra. Será una guitarra para él. Exacto. Me encantaría que estuvieras en mi equipo, te voy a decir por qué. Porque tú tienes como una energía diferente a todos los chavos que han pasado por ese escenario. Podríamos hacer unas locuras tú y yo, aparte de muchas cosas que te voy a hacer. Porque mira, por eso saqué mi mocha. Claro. Sí. Imagínate en el camarín cómo fueran los dos, o sea, me voy exacto, a matar. Exacto, locos, atrevidos. Lo que para ti es el ukulele, para ella sería como un contrabajo, entonces se podrían entender bien. Síguele. Entonces imagínate, me encantaría que estuvieras en mi equipo porque nos reiríamos todo el día, tú me tocarías el ukulele. Eso me encanta, aparte de enseñarte tantas cosas que yo sé, tantas cosas que he aprendido en este ambiente. No pongas me encanta esa cara, tu energía. No pongas esa cara, por favor. Me encanta tu energía, me encantaría tenerte en mi equipo. Claro, obviamente todos que te queremos. Yo creo, Checo, que ves que los cuatro estamos entusiasmados por tu originalidad. Sí. Somos almas gemelas, es lo único que te digo antes de que tú vuelvas a tocar. ¡Venga, venga! Que lo quiero mucho. Mira, y si hay que trabajar... Hay que reconocer. A ver, Checo. Ahora, no es la decisión del público, es la tuya, Checo. Tómate tu coraje y... Sigue tu instinto, no te preocupes de lo que dice el público. Y sigue tu instinto. La verdad es que había prometido que el primero que se volteara iba a elegirlo, pero... Creo que voy a tener que irme con Carlos. En serio, muchísimas gracias. Checo conquistó a los coaches con su peculiar estilo y ahora es un integrante más del equipo Vives. De aquí puro para Checo, estás cañón. ¿Cómo te sientes? No, pues emocionado, muy emocionado. Estoy que no me la creo, no sé qué. No pensé que esto me fuese a pasar, la verdad. ¿Por qué no? Ah, no sé. Créetela ya. Sí, ya me la creí, ya estoy aquí. Ya. Miren mucho si se voltea uno. Dos, ay, medio que se pelean por sí, ti, sí. Por ellos. No. Los cuatro. Por ti se pelearon los cuatro. Yo pensé que iba a tardarse en voltear a alguien sí, o... Pero, además eso, wow. Al segundo. Primera, sí. O sea, el primer tono de voz, se voltearon los cuatro. Sí, sí, sí. Oye, pues muy bien. Sí. Bienvenido oficialmente a La Voz México. Sí. Gracias. Créetela, ella. Sí, ya me la creí.